Espero que estén bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos seguidores? Les doy la bienvenida para un video más. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Aquí hoy día ya voy a empezar a pintar esta casa, entonces ya tenemos todo listo. Entonces ahí voy a hacer un recorrido, como pueden ver la textura ya está todo listo. También las puertas ya están colgadas para empezar a pintarlo. Quería compartir con ustedes... La máquina que anteriormente estaba usando se me descompuso, ya no dejó de funcionar. Lo bueno que tenemos acá en Estados Unidos es que las máquinas tienen garantía. Entonces, esta máquina se compró hace 5 meses atrás y hoy día llevamos y nos cambiaron por una nueva. Entonces, eso es lo bueno que tenemos acá en Estados Unidos. Entonces hoy día voy a empezar ya a pintar. Entonces lo que voy a compartir con usted entonces es cuando empiezo a poner el primer o la base blanca para luego empezar a ponerle el color. Entonces vamos para ver el video. Entonces acá está el traje que yo había comprado para eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos seguidores? Hoy día voy a empezar a pintar los zócalos y todo lo que son la parte blanca. Entonces, como les voy a compartir, aquí están los zócalos. Ahí. Esta parte también lleva blanco y al closet. Entonces empezaré a compartir con ustedes para pintar todo lo que es blanco entonces hoy día. De las puertas, porque lo colgamos así. Entonces ahí, como ven, están colgados las puertas, tiene clave en esta parte con una tablita. Es más fácil para que se seque y también más fácil para pintar. Entonces es mucho más práctico de esta forma. Entonces, si quieren alguna vez pintar sus puertas, entonces lo pueden sacar y le ponen una maderita así, un clavo o tornillo, ya sea como usted quiera. Entonces de esa forma es mucho más fácil. También para no perder las puertas sería bueno que pueda enumerarlo. Al sacar la puerta entonces lo pueda enumerar. De esa forma es más fácil entonces pintar las puertas.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente, entonces, ahora acababa de pintar todo lo que es el color blanco. Entonces, le voy a mostrar entonces la parte blanca que había pintado ahora. Puertas color blanco, todas las puertas lo pinté blanco y los zócalos todo blanco. Esta parte también del closet es como un estante, un shelf. Esto lo pinté blanco también, esta parte de la ventana también. Los marcos de la puerta también blanco. Entonces ahora mismo ya está listo. Entonces ya está listo para que pueda empezar a taparse y luego empezar a pintarse entonces las paredes y el techo. El color que habíamos elegido para esta casa va a ser un color gris. ¿Por qué gris? Porque esta casa está un poco vieja, bien viejita de la casa, quizás del año 75 por ahí es esta casa. Entonces, como tiene mucho defecto en las paredes, entonces para que pueda cubrir más entonces la parte fea. Entonces el día lunes empezaré a tapar entonces la parte blanca que había pintado, luego para pintar ya el color de las paredes. Entonces nos vemos para el siguiente. Bueno, ahora acabo de pintar todo y como ven así queda mi cara cuando llego a pintar todo, bien blanquito, depende del color que estoy pintando. Entonces como pueden ver, mi cara quedó bien blanco, entonces esa es la razón por la que usamos el traje, la máscara. Entonces como pueden ver, así quedó mi cara.